¿Pero quién me habrá mandado a cantar con Tina Turner? A mí se me ocurrió. Canta bien, ¿eh? Se viste bien, se viste raro. Ese vestido de noche nunca sabe si es una mujer afuera tratando de entrar o adentro tratando de salir. No, pero Stevie Wonder me contó que es buena persona, Tina Turner, ¿no? No como la enana Madonna, que es malísima. Madonna subió la escalera del éxito besando el pie del que iba arriba y pateando la cabeza del que venía abajo. Pero no, esta es una mujer maravillosa. ¡Ay, Tina! ¡Pero Tina! ¿Es cierto que te aseguraste la voz en $100,000? Sí, por supuesto. ¿Qué hiciste con la guita, negra? Ay, Elton, qué sí. Lengua tenés, ¿eh? Tenés una lengua tan larga que podría cerrar un sobre que ya está en el buzón, fíjate. Sí. Y vos tenés una voz divina, lástima que no te llega a la garganta, ¿sabes? Ay, querido, a veces me pregunto, ¿por qué en esa cabezota tan grande hay un cerebro tan chiquitito? El cerebro no es todo, Tina. En vos tampoco, me parece, en el tuyo no es nada, ¿eh? Oye, te veo bárbara, ¿eh? Sí, te veo lindísima. ¿Te parece? Sí. ¿Sabes una cosa? Voy a grabar con David Bowie. David Bowie es un infeliz, David Bowie, loca. ¿Por qué? Lo único que tiene propio es la caspa, ¿eh? ¿No sabías? Ay, tenés razón. Por favor. Fíjate que es tan falso, que tiene caries hasta las muelas postizas. No me digas. Sí. Oye, ¿y nunca cantaste con Julio Iglesias? ¿Con Julio Iglesias? ¿Con ese? Que no puede contar hasta 20 sin sacarse los zapatos. Por favor. No, sabes que es muy amigo de Paito Ortega, ¿no? Sí, sí, es verdad eso, sí. Sí, Paito tiene tantos amigos que algunos todavía no los usó, ¿sabías? Oh. Ay, fíjate que a mí me encantaría bailar con John Travolta. ¿Travolta, pobre chico? Sí. Tuvo poca suerte, ¿eh? ¿Por qué? Cuando la oportunidad golpea su puerta, el tarado estaba en el patio del fondo buscando un trébol de cuatro hojas. Ay, tenés razón. Tienes razón, mira, es tan tímido, sí. Que le dijo al ascensorista que por favor lo lleve al piso 22. ¿No sabe nada de Diana Ross? Diana Ross está negra, por favor. Solo le faltan tres cosas para triunfar. ¿Qué? Talento, ambición e iniciativa. ¿Te parece? Sí. Pero mira que Diana es bastante linda, ¿no? Sí, ¿te parece? Me parece. No, no. Y además es más joven que Linda Carter, ¿no? Que Linda Evans. Linda Evans, exacto, sí. Sí. Pero Linda Evans fue Miss América, ¿vos sabías? Sí, bueno, en esa época había muy pocos americanos. Oíme, ¿a mí sabes cuál me gusta? Me gusta Whitney Houston. Ay, mira, más o menos, fíjate vos. ¿Qué? Tiene un pelo negro, largo, lacio, y usa unos guantes hasta acá para tapárselo. Oíme, qué lindo vestido tenés. ¿Te gusta? Que tenés abajo. Sí, es físico espectacular. Está bestial, Tina. Aquí tenemos lo nuestro que hacer, ¿eh? Sí, tenemos muchas... Ay, por favor, querido, ¿me estás palmeando o estás tratando de ver dónde me vas a clavar el puñal, eh? Las dos cosas, Tina, las dos cosas. ¿Qué te parece si cantamos? Hagamos un show, maestro, por favor, prepara. Bueno. Y ninguna.